Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia y emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos en Twitter y en Instagram, @gerenciaparatodos. También quiero agradecer a las personas que han visitado nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde está la colección completa de los programas de radio y televisión de nuestra plataforma informativa, ya que estamos en una amplia red de emisoras de radio, AM, FM. Estamos también en la web, en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Fíjense, hoy vamos a conversar sobre la gerencia de riesgos. La gerencia de riesgos nos permite, bien seamos, como formemos parte de una empresa, para nuestra familia, para nosotros mismos como individuos, nos permite planificar metas y organizar estrategias que nos permitan llegar a esas metas superando cualquier tipo de dificultad y tomando en cuenta cualquier tipo de riesgos que puedan presentarse. Es muy importante en estos momentos sobrevivir o supervivir. Insisto, cada persona tiene sus metas y dos son comunes en las estrategias de todos los sectores. Sobrevivir y vencer. Sobrevivir requiere enfrentar inteligentemente los riesgos, vivir mejor y cambiar. El segundo objetivo, vencer, está relacionado con la competencia y está basado en alcanzar metas planificadas. E insisto en este tema de metas planificadas porque a veces tenemos suerte, llegan a nosotros objetivos o logros de una manera aleatoria. Eso está muy bien, pero lo ideal es alcanzar metas planificadas, no dejar todo al azar. Fíjense, pocas organizaciones y personas harán cambios fundamentales a no ser que crean estar en serios apuros y que necesitan hacer cosas nuevas para sobrevivir o vencer en esa situación de estrés. Pero debemos aprender a gerenciar el riesgo, es decir, no llegar al punto de crisis para reaccionar. Debemos hacer el ejercicio de hacer lo que aquí llamamos las listas de gerencia para todos, en la construcción de nuestro tanque de pensamiento. Recuerden que el tanque de pensamiento del que nosotros hablamos es todo ese conjunto de conocimientos y relaciones, amigos, colegas, familiares que nos ayudan a enfrentar, en este caso que estamos hablando, los riesgos y a construir nuestros emprendimientos, lo que aquí llamamos
la máquina financiera. Hemos realizado varios programas para la construcción de las máquinas financieras individuales o familiares para tener ingresos adicionales y surfear la inflación. Entonces, dentro del tema de gerencia de riesgo está la anticipación, la adaptación y la acción, que son las tres posibles respuestas ante lo incierto. Es decir, planificar es necesario para tener un futuro cierto y para poder alcanzar nuestros objetivos. Ya regresamos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Do me.
Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia todos en Twitter y arroba gerencia para todos en Instagram. Hoy estamos hablando de gerencia de riesgos, que es necesaria en la construcción de nuestros emprendimientos, de nuestras máquinas financieras. Y es muy importante, terminamos el bloque anterior hablando de la planificación y sobre el futuro. Y aquí cabe una reflexión, fíjense. El futuro cuidará de ti si tú cuidas tu presente. Por eso, debemos planificar anticipadamente para el beneficio futuro de nuestras familias. Reservar recursos para las necesidades futuras de salud y desarrollo patrimonial. Prepararnos, el tema de hoy, para enfrentar los riesgos. Debemos cuidarnos, atender nuestras necesidades físicas, presentes y futuras, sobre todo para construir estas corrientes múltiples de ingresos, que es lo que llamamos aquí la máquina financiera, que son esenciales para el futuro. Y esto se aplica para los individuos, para las familias, para las empresas y para los países. Es decir, planificar, anticiparnos a los escenarios que puedan sobrevenir es muy importante. Fíjense, es también muy resalta en la gerencia de riesgos enfrentarnos de una manera profesional a la incertidumbre con un primer paso. Identificar y evaluar los riesgos es el primer paso. Hacer esa lista de cuáles son los riesgos, identificar cuáles son los riesgos que podrían sobrevenir. Por eso las personas, las organizaciones, acuden a una institución como la del seguro. Es una manera de protegernos, porque sabemos, hemos identificado que si tenemos un automóvil, tenemos un patrimonio, tenemos una casa, debemos protegerla. Ahí estamos identificando que puede haber un riesgo de pérdida. O identificamos que puede haber un riesgo de salud. Bueno, tomamos una póliza de HCM, por ejemplo, de hospitalización, cirugía y maternidad. Pero vuelvo al paso uno. Identificar no es solamente necesario, sino también evaluar cada uno de esos riesgos. ¿Y cuál es la estrategia que vamos a tomar para manejar o mitigar ese riesgo? Estas estrategias incluyen transferir el riesgo, que es el caso del seguro. Cuando tú compras una póliza de seguro, le estás transfiriendo ese riesgo, en este caso a una compañía aseguradora especializada en asumirlo. De modo que si tienes un automóvil, al comprar una póliza, le estás transfiriendo ese riesgo a la compañía de seguro. Puedes evadir el riesgo, esa es la otra estrategia. Bueno, en el mismo ejemplo del automóvil, bueno, puedo evadir el riesgo si no conduzco de noche, o no conduzco ese automóvil en vías que son peligrosas o son de inadecuada circulación. O puedo evadir el riesgo si no conduzco ese automóvil cuando no estoy en condiciones mentales de hacerlo. Puedo también reducir los efectos negativos de ese riesgo. ¿Cómo? Colocando sistemas de seguridad en mi automóvil. O colocando sistemas de antiincendio en mi negocio. De esa manera puedo reducir los efectos negativos de un riesgo. Entonces, podemos hablar de una fórmula donde podemos decir que E es igual a M por C al cuadrado. Disculpen esta fórmula, pero E es la probabilidad de éxito de un cambio o una mejora. M es el miedo a empeorar si no se hace nada. Y C es la confianza desarrollada para enfrentar inteligentemente el riesgo. Por eso hablamos de que el éxito es igual al miedo, que es el miedo a empeorar si no se hace nada, multiplicado por la confianza al cuadrado para enfrentar inteligentemente ese riesgo. Fíjense que el factor miedo está ahí. Y es necesario, nos sirve el miedo, es útil para identificar los riesgos. O sea que todos esos sentimientos son gerenciables, inclusive el miedo.
Vamos a continuar aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela, luego de la siguiente pausa. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia y emprendimiento en Venezuela. Hoy estamos conversando sobre la gerencia de riesgos. Hemos dado ya varios conceptos fundamentales para que apliques la gerencia de riesgo en tu vida. Miren, el tema del riesgo existe sobre todo en el mundo empresarial, que es el mundo que nos ocupa, el mundo de los emprendimientos. Y hay un riesgo que también hay que saber manejar, y es el riesgo del cambio. Ya hemos hablado de los riesgos más comunes, de mayor
identificación en todos, el riesgo de salud, el riesgo que pueden tener bienes como un automóvil o un bien inmueble. Pero ahí existe algo que es el riesgo al cambio y debemos estar preparados para ellos. Voy a colocar un ejemplo. Fíjense, la radio tardó 38 años en alcanzar 50 millones de usuarios. La televisión tardó 17 años en alcanzar esos 50 millones de usuarios también. Fíjense, la radio tardó 38, la televisión 17. La web tardó solo 4 años en alcanzar 50 millones de usuarios. Facebook duró 2 años en alcanzar 50 millones de usuarios. De modo que ahí ven cómo el cambio puede afectar un emprendimiento, cómo la velocidad es mucho mayor en este momento. Instagram pudo alcanzar 100 millones de usuarios en solo 2 años. Entonces, la velocidad del cambio puede también afectarnos y puede colocar en riesgos nuestros negocios, nuestro sistema de pensamiento inclusive. Por eso debemos actualizarnos y debemos pensar que el futuro siempre está comenzando. Por eso es importante la gerencia de riesgos y la gerencia de los riesgos frente a los cambios para alcanzar nuestros objetivos. Nosotros siempre insistimos en que planificar es recibir órdenes de nosotros mismos. Planificar es aumentar el retorno sobre la suerte. Todos tenemos una dosis de suerte, pero hay que estar preparados para ella. Si planificamos, aumentamos el retorno sobre la suerte. Y estamos preparados, inclusive, para lo peor, pero también podemos estar preparados para lo mejor. Es necesario planificar y gerenciar los riesgos para construir reservas y recursos para alcanzar nuestros objetivos. Por eso pregúntate, ¿cuánto tiempo dedicas al futuro? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás gerenciando tus riesgos? ¿Sabes cómo incide, cómo puede incidir un riesgo en tu presente, en tu futuro? Es necesario que todos nos hagamos esas preguntas y que todos podamos contestar esas preguntas. Porque el futuro siempre está comenzando. Por eso es importante este tema de la gerencia de riesgos. El tema del cambio en la construcción de nuestras propias máquinas financieras como una vía para combatir la inflación, para surfear la ola de la inflación. Aquí en este programa siempre insistimos, no nos gustan los recortes. Cuando las personas tienen que decirle a sus hijos, por ejemplo, mira, no te puedo dar este recurso, o no podemos hacer tal actividad, o no podemos irnos de vacaciones, porque tenemos un ingreso limitado, y bueno, la inflación está comiéndose ese valor. Es cuando nosotros debemos pensar en un emprendimiento, en crear nuevas formas de tener ingresos adicionales para mantenernos sobre la ola inflacionaria, mantener el valor de nuestros ahorros, mantener el valor de nuestro trabajo. Esa es la finalidad de Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves. Este programa sigue en las redes sociales y, por supuesto, queremos invitarlos para mañana a la misma hora, aquí en Radio Capital, a las 8 de la noche. Hasta mañana. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en @gerenciaparatodos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red.
para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en La Govén, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en L'École des Hautes-Études Commerciales de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tasadores, con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.